Muchísimas gracias, Quinta. Bueno, muchas gracias. La verdad que es un honor para nosotros estar aquí también. Estamos presentando este disco, es un álbum muy especial en el que ha colaborado mucha gente de aquí de México. Lo hemos grabado en Ciudad de México. Lo estamos vendiendo por 250 pesos. Cualquier cosa que lo quiera, se acercan a nosotros. Vamos a estar sacándonos fotos con el que quiera, conviviendo aquí con vosotros. Estamos encantados de estar aquí, así que el que lo quiera, son sesiones acústicas hechas por nosotros tres. Muchas gracias. La siguiente canción se la queremos dedicar. Se la queremos dedicar a Gerardo, el presidente de Jiquilpan. ¿Dónde está Gerardo? Muchísimas gracias.
Gerardo, por confiar en nosotros, por hacernos parte de esta ciudad. Íbamos caminando por ahí, por el centro, y de repente se bajó de su furgoneta y se vino a sacar una foto con nosotros, a grabar un vídeo. Un aplauso para Gerardo, por favor. De verdad, muchísimas gracias. Esta canción se llama The Man Who Sold the World, y dice así. Muchísimas gracias. Buenas noches, Jiquilpan. ¿Cómo se la están pasando? Para la siguiente canción me gustaría que ustedes me apoyen diciendo tres veces no. A ver, vamos a ensayar. Uno, dos, tres. No, no, no. Ay, no, así no, más fuerte. Una, dos, tres. No, no, no. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Vamos a comenzar con este tema de la maravillosa Amy Winehouse. They told me to go to arena. I say no, no, no. Yes, I've been blind, but when I come back, no, 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 no. Thank you.
Vamos a seguir en este pueblo mágico que nos ha recibido maravillosamente. Estamos muy agradecidos por la invitación. Breed Rebels es un proyecto que nació hace relativamente poco, pero que llevamos trabajando mucho y esperamos que les guste. Un aplauso, por favor, para mi queridísima amiga, compañera y hermana Ana Camelo. En los sintes, por favor. Gracias. Vamos a invitar al escenario. Parece gringo, pero es español. Y la verdad es que él quisiera ser mexicano. Entonces, ¿ustedes qué dicen? ¿Lo adoptamos? Así que me dices gringo, güey. Pues tienes cara de gringo. ¿Tengo pinta de gringo o qué? Tienes, pues, eres un gringo. Mírate. Estás muy güerito. Creo que es eso. Pero me siento como en casa aquí, Claro que sí. Para que sepáis, hoy estuve grabando, estuve rodando un videoclip, el primer videoclip de mi primer disco solista, aquí con Richie. Un aplauso para Richie, que está ahí tomando imágenes. Un genio, realmente. Estoy muy agradecido, Richie, por haberme dirigido. Hemos estado en muchos sitios maravillosos. Así que bueno, no voy a hablar más de mí, que está Sandra cantando y canta maravilloso. Sí, pero necesitamos que hagas unos ritmitos por aquí. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water. You all things what you good, and in my head I play a picture. Since I've come home, what I've got, it's been a mess, but I miss your ginger hair and the way you like to dress. I want to come on over, stop making a fool out of me. Why don't you come on over? Did you have to go to jail? Did your house up on for sale? Did you get a good lawyer? I hope you didn't catch a town. Took a ride there right now. We'll fix it for you. Now are you shopping anywhere? Just hold on your hair. Are you busy? Thank you.
cambio. Hola. Transmitiendo desde aquí de la biblioteca. Correcto, dale, échale. Aquí, sacando a mi amigo Carlos Flores. No te pierdas, que las chicas quieren verlo, ¿verdad? ¿Que quieren verlo? Pues más o menos, segurito. A ver si quieren. Mira, si por allá tienes quórum, por allá sonaron un par. Perfecto. Oye, te pones una playera. Muy bien. Vénganse aquí a la biblioteca, está muy bonito. You know, I'm no good. Y bueno, con esto les llevamos un pedacito de Brick Rebel aquí en Jiquilpan, Michoacán. ¡Vámonos!